15 de noviembre como administrador único de Radio Televisión Canaria. Paquito Moreno, como le conocemos familiarmente, nació en Ronda, Málaga, terminando sus estudios de licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid en 1987, obteniendo este mismo año una plaza por oposición en Televisión Española, asumiendo su primera responsabilidad como coordinador de informativos. Hace 30 años, llegó por primera vez a Canarias al ser nombrado jefe de los servicios informativos diarios de Televisión Española, cargo que mantuvo durante 9 años consecutivos, abandonando la televisión pública para asumir la dirección de Antena 3 Canarias en 1999, siendo responsable de dirigir el proceso de implantación en un tiempo récord de 8 meses con la más moderna tecnología digital, incrementando la audiencia hasta situarla en su máximo histórico y un liderazgo absoluto. Dentro de esta faceta siempre ha sido un adelantado con su espíritu inquieto, como prueba el hecho de que en el ámbito ejecutivo llevó a cabo una profunda modernización de los sistemas de trabajo imperantes y en colaboración de los contenidos informativos. En este sentido, fue segundo de España dirigiendo el montaje operativo de varias cumbres comunitarias celebradas en las islas y en todos los procesos electorales de esa etapa. Hay que resaltar que Francisco Moreno es todo terreno en los 30 años de permanencia entre nosotros. En el año 2001, el gobierno de Canarias le encarga de reflotar la radiotelevisión pública, convirtiéndose 2 años más tarde en la de mayor crecimiento nacional en todo el Estado. En el año 2005 se incorporó al grupo editorial Prensa Ibérica, editora, entre otros rotativos, de la provincia, como director general del área audiovisual. Su preparación profesional y cualidades le ha valido ser profesor de comunicación en la Escuela de Negocios y un internacional de Cine y Chul, además de dirigir numerosos cursos de televisión y comunicación audiovisual y produciendo conferencias en varias universidades españolas. Entiendo que su largo currículum profesional ya vale una conferencia por su valía y conocimiento, como lo prueba el hecho de ser vicepresidente económico de la Junta Directiva de la Academia de la Ciencia y las Artes de Televisión, siendo miembro de los comités organizadores de los 3 últimos debates políticos organizados por la Academia de Televisión en las últimas elecciones generales del país. Es premio Talento 2009 de la Academia de Televisión, habiendo sido director de comunicación del Grupo López Sanz hasta su ingreso a finales del pasado año como administrador único de la Radio y Televisión Canaria. Por último, quiero hablar de su faceta como reportero en el extranjero, donde tiene el honor de haber sido el único periodista que en 1990, pudo entrar en Monrovia, capital de Liberia, días antes de que la misma fuera tomada por las tropas rebeldes y cayera derrocado el dictador Samuel Doe. Además, tiene un profundo conocimiento de los países de la costa occidental del continente africano, al haber estado como enviado especial en Mauritania, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil y Liberia. Por otra parte, secretario del Jurado Internacional de los Premios Iris América, que cada año premia a los mejores trabajos periodísticos elaborados por las más de 20 televisiones latinoamericanas que forman parte de la Alianza Informativa Latinoamericana, AINA. Como vemos, todo un gran bagaje profesional de Paquito Moreno, un hombre de apariencia tranquila, pero en el fondo inconformista, ya que siempre trata de escalar nuevos peldaños, siendo reconocido por su valía personal y profesional, haciendo muchos amigos como defensor de esta comunidad. Su mejor muestra la vamos a tener en esta conferencia titulada El triunfo de la comunicación emocional, que nos va a ofrecer seguidamente. Adelante, siendo todos oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el relato de algo que lo único que constata es que nos vamos haciendo viejos en el oficio y en la vida. Hay una enorme diferencia entre todo ese currículum y el presente que estamos viviendo, y es probablemente pues el objeto de esta conversación, más que conferencia. Yo prefiero que podamos conversar y podamos, además, sobre los temas sobre los que voy a exponer, pues que podamos hacer una reflexión incluso conjunta si cabe. Soy periodista, por encima de todo, es la única condición que nunca he querido olvidar, asumiendo cualquiera de las responsabilidades que se han citado ahí, y soy periodista de los que piensa que perro no come carne de perro.
que es una de las máximas también de este oficio, que prácticamente incumplimos a diario como otras muchas cosas. Yo creo que como periodista, y empiezo esa reflexión, como periodista podemos estar viviendo probablemente el mismo desconcierto que podían vivir aquellos monjes del medievo que se dedicaban a hacer manuscritos en los monasterios, y de repente aparece un alemán por ahí que ha inventado una máquina que permite hacer miles de libros en lo que uno hace simplemente un libro. Y en aquel momento, pues aquellos monjes podían pensar que dónde iba a estar el negocio, si íbamos a inundar de libros el planeta, quién le iba a dar valor a esos libros, por lo que significaba tardar meses e incluso años en hacer uno de esos incunables que hoy todavía se siguen conservando. Eso fue lo que llevó a que ninguno de los monasterios cambiase esos lugares donde se escribían literalmente esos libros y los convirtieran en imprenta. Terminó ganando el taller al monasterio y hoy nos está ganando el garaje a la redacción. Nos está ocurriendo lo mismo. Hace 30 años aproximadamente, una serie de factores generan lo que hoy conocemos como era digital, y eso lo ha transformado radicalmente todo, ha transformado todos los paradigmas de la comunicación, de una comunicación que probablemente con sus ventajas y con sus desventajas estaba en poder y en manos de las élites profesionales que se dedicaban a la comunicación, bien en el oficio o bien en la gestión, en la edición, los editores. Al final esto era un pacto tácito que se firmaba con los lectores. Oiga, mire, yo soy editor y decido contarle diariamente a través de un periódico lo más destacado de lo que ha ocurrido en el entorno en el que usted vive y todo aquello que le pueda interesar. Y para eso voy a contratar una serie de personas que se van a dedicar cada día a escrutar en esa realidad y plasmarla cada día en un ejemplar que usted va a comprar, y que además, como usted va a comprar, pues va a haber una serie de anunciantes que tienen interés en hacer su mensaje publicitario al mismo tiempo, con lo cual le podemos abaratar el producto. Y uno, en función de la línea editorial, de su pensamiento político o religioso o de cualquier orden, pues elegía la opción por la cual decidía informarse. Eso saltó por los aires, fundamentalmente no el día que en Internet se pudo acceder gratuitamente a esos contenidos que antes eran de pago, y eso tocó de lleno el negocio editorial y puso en crisis todo ese modelo, sino que también desde el punto de vista de la percepción del propio lector, la aparición fundamentalmente de las redes sociales transformó completamente ese pacto tácito por el cual tú te fiabas de lo que yo escribía y el lector asumía unos determinados contenidos que de manera periódica le permitían sentirse informado. Probablemente también, y hago una parte para luego continuar con ese relato del momento en el que estamos y ese desconcierto que estamos viviendo los que nos dedicamos al oficio de la comunicación, que decía, por establecer ese paralelismo que puede ser muy similar al desconcierto que entonces tenían los monjes que escribían manuscritos, que probablemente también los editores confundieron en un momento dado, cuando aparece Internet, confundieron el concepto de lo que estaban haciendo. Y en eso, respecto a esa confusión, os pongo también un ejemplo. A finales del siglo XIX aparecen en el estado de Nueva York las primeras neveras, los primeros frigoríficos que se podían introducir en las casas porque ya había corriente eléctrica. Hasta ese momento lo que funcionaba era una logística importante de venta de barras de hielo a domicilio. Había burros y caballos que llevaban esas barras de hielo que se colocaban en arcones de madera y permitía conservar los alimentos más tiempo que si estuvieran a la intemperie. Cuando aparecen esas primeras neveras, los dueños de las empresas que se dedicaban a la venta de barras de hielo se preocupan muchísimo
y deciden duplicar esa logística, incrementar los costes de transporte y de producción de esas barras de hielo para intentar llevarlo más rápido, pensando que de esa manera iban a poder neutralizar el efecto que tenía la venta de las neveras. Y evidentemente, pues todos tenemos neveras en casa hoy y no tenemos arcones de madera conservando los alimentos con hielo. Y yo siempre digo que es que el problema es que confundieron, tenían equivocado el concepto. Los señores que vendían el hielo con burros y carreta creían que estaban vendiendo hielo, pero en realidad lo que vendían era frío, y el frío se produce mucho mejor con nevera que con barras de hielo. Y al tener equivocado el concepto, pues fracasaron. Y yo creo que a los editores de periódicos, de medios tradicionales, pues creen que venden periódicos, pero en realidad lo que vendían es información que se transportaba a través de un producto de papel y hoy se transporta a través de otro soporte. Si no son capaces de entender la variación del concepto y que realmente lo que son es productores de contenidos y no vendedores de periódicos, pues al final morirán como murieron aquellos monasterios donde se escribían los libros manuscritos. Bien, hoy todo ha cambiado. También todos tenemos aquí, menos algunos, pintamos algunas caras y todos hemos vivido en relaciones analógicas frente a lo que es el mundo digital. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, recibía un anónimo, una carta anónima acusando a alguien de algo y veíamos que estaba llena de insultos y de faltas de ortografía, pues cogíamos aquel papelito, hacíamos una bola y la tirábamos a la papelera. Hoy no se tira absolutamente nada, hoy todo es publicable y hoy hemos conseguido que hasta la ignorancia tenga su propio algoritmo en internet para que se difunda de la manera que se difunda todo lo que tiene que ver con una comunicación mucho más de carácter emocional que de carácter racional. A veces olvidamos que cuando decimos que somos muy viscerales, visceral viene de víscera, de tripas, y es mucho peor pensar con las tripas que pensar con la cabeza, pero realmente el tiempo en el que estamos viviendo nos lleva a pensar mucho más, todo nos genera una reacción a la hora de consultar, acceder diariamente a las informaciones, posicionarse. Y yo creo que tiene que ver con ese cambio conceptual. Antiguamente se veía mucho más que se veía y lo que se veía intentaba transmutarse de ese mismo paradigma general que tenía que ver con explicar los hechos, más que posicionarse sobre los hechos. Hay una máxima del periodismo que cada vez tenemos más olvidada los que nos dedicamos a este oficio, que es aquella máxima de que los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Pues si los hechos son sagrados, y me lo permita el señor obispo que utilice esa expresión, pues vámonos a lo sagrado. Vamos a intentar contar la realidad más que a prefijar la realidad a través de opiniones, que lo parece lo único que hacemos, intentando reflejar parcialmente la realidad, porque no hay peor mentira que una verdad a medias. Y eso es prácticamente la realidad que estamos viviendo en el día a día. Decía que la ignorancia también ha encontrado su algoritmo, y lo vemos a diario precisamente con esa posición absolutamente intencionada y parcial que estamos viendo en la realidad. No es, cuando se habla ahora de fake news y de noticias falsas, etcétera, yo creo que el problema que tenemos es fácil de detectar una noticia falsa, porque puede ser falsa porque no haya ocurrido, porque sea falso el hecho que se pueda estar contando, o porque sea falsa la circunstancialidad en la que se produce ese hecho. Algo que ha ocurrido hace 2 años no ocurrió ayer, y con frecuencia muchos de los que visiten redes sociales se encuentran con informaciones que parecen de ayer y en realidad se produjeron hace 2 años, o te posicionan sobre la inmigración con unas imágenes que no tienen nada que ver con España, sino que se han producido en Senegal o en cualquier otro lugar del mundo, y te la están haciendo pasar por lo que ocurre en la puerta de tu casa. Todo eso, como digo, tiene que ver con esa comunicación emocional que están produciendo. La comunicación audiovisual es una comunicación fundamentalmente emocional, que nos entra a través de uno de los sentidos. Y todo eso está provocando, porque justamente
lo que le ha dado inteligencia al hombre. El hombre se diferencia del resto de la especie animal que puebla el planeta, porque es la única especie que se puede excitar con una idea, que una simple idea le puede llevar a la violencia, le puede llevar al amor, le puede llevar a cualquiera de los sentimientos a los que podemos apelar. Ningún otro animal, una idea, le dice absolutamente nada. Son instintos lo que le lleva a tener el comportamiento que pueda tener. Pero nuestro comportamiento depende de una idea que se expresa a través del lenguaje. Son las palabras las que nos llevan a las guerras, no son los instintos, independientemente de que cuando se produce la guerra o se produce cualquier hecho violento, es la actitud instintiva la que nos lleva a defendernos o a atacar, pero es una palabra la que promueve muchas veces un insulto, una declaración, la que ha provocado millones de muertos en este planeta. Todo eso lo hemos combatido, como digo, fundamentalmente a través de la racionalidad, a través del contraste de los hechos y a través de la prudencia con la que de alguna manera se gestionaba el mundo, como digo, para bien o para mal. Hace 30 años, si el rey de España, el rey emérito, se hubiese caído hace 30 años en una cacería y no cuando se cayó, pues probablemente esa mañana los 5 o 6 editores de prensa que habría en el país habían decidido que era un hecho que debía silenciarse o minimizarse, y probablemente nadie en este país se hubiese enterado realmente, o se hubiese enterado una minoría muy corta que no hubiera transformado la opinión pública como luego se transformó de ese hecho. Pero ya existía Twitter, ya existía Facebook. Recordemos que todo esto que parece que ya lleva, que Facebook es de 2004 y Twitter es de 2008, que antes el mundo existía y funcionaba muy bien, sin que existieran estas redes que parece que nos han acompañado toda la vida, pues decía que eso provocó pues, toda una catarata de opiniones y de posicionamiento que llevó a que su majestad tuviese que pedir disculpas públicas y a partir de ese momento empezara el declive que le llevó a la abdicación un tiempo después. Probablemente ahí creo que es un ejemplo evidente del contraste, insisto, y estoy tratando de hechos, no estoy opinando, es un hecho objetivo que probablemente la reacción que hubiese tenido, no digo ni mejor ni peor, que se hubiese silenciado o no se hubiese silenciado, pero las consecuencias desde luego hubiesen sido completamente distintas en un entorno analógico al entorno digital en el que se produjo ese hecho. Y como eso, el resto de situaciones que hoy estamos viviendo, siempre hemos entendido la comunicación como una forma de entendimiento, pero últimamente lo que estamos percibiendo es que la comunicación no es sino una fórmula de enfrentamiento. La política lo vemos a diario, la política también es un espacio para el entendimiento, y últimamente lo único que vemos es que es un espacio para el enfrentamiento, para acentuar lo que nos diferencia más que para encontrar lo que nos puede unir. Y todo eso tiene que ver con los cambios, con los profundos cambios sociológicos que esta nueva comunicación está produciendo, que da la impresión de que parece que nos hace más libres, pero en realidad tampoco somos conscientes que cada vez nos va colonizando más en espacios de pensamiento en los cuales nos sentimos identificados, porque a través de esas redes sociales descubrimos que no solo pensamos nosotros de esa manera, sino que hay otra mucha gente que puede pensar ante la inmigración, ante el sexo, ante la política, ante lo que sea, siempre vamos a encontrar una masa que coincide con nuestro pensamiento, y eso nos va a firmar en nuestro pensamiento para que terminemos radicalizando ese pensamiento. Y gente que probablemente hace unos años nos encontráramos y pudiésemos hablar de cualquier cuestión política, etcétera, y aunque hubiese discrepancia, había un espacio de discrepancia estrecho, hoy en día seguro que todos nos hemos visto sorprendidos cuando nos encontramos con algunas personas y vemos cómo ha evolucionado ideológicamente en unas posiciones cada vez más radicalizadas en posicionamiento. Yo creo que eso, insisto, no es que esa comunicación nos va colonizando y nos va aislando en grupos cada vez más intransigentes, y que precisamente lo que están produciendo estos tiempos
es un espacio más para la intransigencia que para la transigencia desde la comunicación. Todo entra por la piel, todo ahora genera una reacción, una manifestación. Es un principio de la física, de todo modo, que toda acción genera una reacción, y ese principio de la física es igualmente válido también para la comunicación. Cualquier actividad está polarizando las sociedades. Yo creo que un signo que probablemente termine derivando en sistemas políticos diferentes, etcétera, es el nivel de polarización política y social que se está produciendo ahora mismo en las sociedades, que en parte tiene también una explicación económica, como lo tienen todos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un crecimiento enorme de la industria en todo el continente europeo, auspiciado precisamente por ese resurgimiento que suele producirse también, dicho sea de paso, después de cada conflicto que se produce en los pueblos. Si uno estudia la historia de la humanidad, ve que después de grandes tragedias humanas, de guerra, se han producido épocas de crecimiento también muy intensas. La Segunda Guerra Mundial, yo creo que vacunó a buena parte de la sociedad europea de los efectos de esa polarización, que es muy parecida a la actual, que se produce en los años 20 y 30, que da lugar a la aparición de los fascismos, del nazismo, del comunismo, en la Unión Soviética, etc. Da lugar a una polarización política que desemboca en una guerra. Yo creo que no tiene nada que ver con el presente, eso no se va a producir, porque hoy nadie está por formar parte de un ejército, que probablemente las guerras hoy se dirimirán como se están dirimiendo de otra manera en el escenario digital, que hoy es relativamente fácil con el Big Data y con la ciberseguridad y con el hackeo dejar sin luz a una ciudad, si quiere, cualquier estado. En este momento en la guerra se podrían producir simplemente apagando la luz de toda esta ciudad. La cadena SER ha estado durante 3 meses completamente hackeada, sin poder acceder a sus archivos, bajo la amenaza de que o pagaba un rescate o se quedaban sin todos los datos que tiene una emisora, y han tenido que volver a la era analógica durante un tiempo y transmitir y emitir como se emitía antiguamente sin tecnología digital. Pues decía que en ese escenario en el que se produce después de la Segunda Guerra Mundial la industrialización y la creación frente a lo que significaba el Estado soviético, que podía ser una amenaza por la teórica igualdad que se producía entre todos los individuos que tenían derecho al trabajo y a la vivienda, etc., con todo lo que luego eso produjo. La respuesta que produce Occidente es lo que denominamos el estado del bienestar, en el que hemos estado afortunadamente, sobre todo los europeos centrales, Alemania, Francia, Gran Bretaña y los países nórdicos, pues viviendo en unas cotas de bienestar social, donde había una solidaridad que de alguna manera permitía que el mérito te permitiera posicionarte socialmente, pero tenías garantizadas unas mínimas condiciones de educación y de sanidad para todos los individuos. Y eso se conseguía porque había unas profesiones liberales, pero los barrios obreros estaban alrededor de las grandes ciudades europeas. Pero un buen día, junto con la era digital, llega la globalización, eso que todos entendemos perfectamente, pero que no significa otra cosa que el desplazamiento de los barrios obreros a otro continente, a Asia en este caso, y de repente aquellos que fabricaban los coches Renault, Citroën, en las afueras, en los suburbios de París o de Berlín o de Bonn, de repente se trasladan y se deslocalizan, que es otra de las palabras de moda de estos tiempos. Y se deslocalizan, evidentemente, con las condiciones sociales, salariales de los países en los que se podía producir, porque una de las máximas del capitalismo es intentar ser competitivo en la producción, ser más competitivo que tu competidor, que tu adversario, y poder producir más barato para poder crecer en consumo en estas sociedades. Y eso al final lo que provoca es que todo eso va generando un problema, una desestructura de cómo funcionaba ese sistema, y todo de alguna manera se viene abajo un buen día de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers por
hacerla simbólica, y que a partir de ese momento pues, se produce un enorme desplazamiento de clases medias que se empobrecen y que generan lo que yo denomino el malestar del estado del bienestar, que es lo que de alguna manera venimos viviendo desde entonces. Que la confluencia de ese escenario digital en el que estamos viviendo actualmente, que te permite posicionarte y clasificarte como te clasifican las redes sociales, no es casual que cualquiera de los que consumen redes sociales se vea perfectamente identificado en la información que incluso aparece en su muro. Yo les invito, hay un documental en Netflix, para quienes tengan Netflix, que se llama El Gran Hackeo, que aborda cómo Cambridge Analytica, la empresa que influyó tanto en el resultado del Brexit en Gran Bretaña como en la elección de Trump en Estados Unidos, cómo tenía 5.000 datos de cada uno de los votantes americanos. Cuando se inicia la campaña de Trump, después de haber hecho la de Ted Cruz, Cambridge Analytica disponía de más de 5.000 datos de cada uno de los votantes americanos. Cuando digo 5.000 datos, pues quiere decir a los que le habían dado a me gusta en Facebook, a los que le habían dado, habían retuiteado en Twitter, al gasto que podían haber hecho con su tarjeta de crédito, que te permite saber qué tipo de si compras en una librería, si vas mucho al cine, cuáles son tus... Y simplemente con darle me gusta a una noticia que tenga que ver con la inmigración, pues ya sabe alguien que a ti te interesan estos temas. Y por tanto puedo personalizar el contenido e ir orientando tu posición para que finalmente, de hecho, lo que terminan haciendo es, no se van a concentrar en todos los votantes americanos, había estados que ya estaban perfectamente definidos, iban a ser demócratas o iban a ser republicanos, pero había estados, había lugares donde todo se podía dirimir por 5.000, por 4.000 votos. Ahí se actuaba sobre lo que se llaman los persuasibles, la gente a la que se le puede persuadir porque ya está influenciada por una determinada idea, y se trataba de bombardearle con contenido personalizado en función de su gusto para terminar orientando su voto, por lo cual hoy en día ya no es necesario manipular unas elecciones, simplemente se trata de manipular al elector de una manera. Se cuenta en ese documental también el caso de Trinidad y Tobago, donde históricamente Trinidad y Tobago es una isla del Caribe que en su día fue dominada por la comunidad hindú, pero sobre la que vivía una comunidad afrocaribeña importante durante mucho tiempo. La comunidad hindú era la que dominaba los resortes institucionales del país y era el partido dominante que había estado gobernando, hasta que lógicamente con el crecimiento demográfico que se había producido en la comunidad afroamericana, pues el partido negro había terminado ganando las elecciones y la había perdido el partido hindú, y el partido hindú contrata también a una filial de Cambridge Analytica para que le haga una campaña en redes sociales fundamentalmente dirigida a los jóvenes. Cambridge Analytica entiende y perfectamente que a los jóvenes no les interesa la política y que además son vagos por naturaleza para hacer determinadas cosas, y plantea una campaña que no tiene nada que ver con la política, con un eslogan de hazlo, invitando a toda la juventud de Trinidad y Tobago a que no vaya a votar para demostrar su oposición al sistema, a este sistema con el que todos teóricamente estamos en contra y nos parece injusto, etcétera, e invita a toda la juventud con movimientos similares. Habrán visto otros movimientos como el de Elena, que había que tirarse un cubo de agua helada a la cabeza y reproducirlo en Twitter o en Facebook, y todo el mundo tirándose el cubo como tonto de agua helada a la cabeza, pues en un acto similar pues, se viraliza en redes por todos los jóvenes, tanto hindúes como negros de Trinidad y Tobago, oponiéndose al sistema y anunciando que ellos no van a ir a votar el día de las elecciones. ¿Qué ocurrió el día de las elecciones? Pues que los negros no fueron a votar, pero la comunidad juvenil hindú hizo lo que les decían sus padres y fueron con sus padres a votar, y todos votaron. Y ese día ganó nuevamente el partido hindú unas elecciones que de otro modo pues hubiese perdido, probablemente por una cuestión absolutamente demográfica. Es un ejemplo de cómo se nos manipula sin ser conscientes de esa manipulación, cómo nos estamos oponiendo a un sistema y lo que estamos haciendo es perpetuar precisamente el sistema que había venido siendo vigente
desde el siglo XIX en ese país. Decía que esa deslocalización que se produce hacia Asia, que provoca que en Asia sí que se produzca una mejora sustancial, y si somos solidarios, pues tendríamos que entenderlo de esa manera, el mundo se iguala más por debajo que por arriba, quienes viven peor consiguen elevar su nivel de vida, pero quienes vivíamos muy bien empezamos a perder una parte de la calidad de vida que nos permitía disfrutar de unas vacaciones, ir a Nueva York, etc. Todo ese segmento enorme de clase media, de alguien que era el gerente de un taller o de un almacén en medio de Las Palmas, que no había tenido muchos estudios, pero que a base de trabajo se había convertido en gerente y que podía estar ganando 3.000 euros en lo más dorado de la burbuja inmobiliaria, de repente todo eso se viene abajo y hoy te encuentras a esa persona conduciendo un taxi o cuidando un parking público, un parking de estacionamiento, luchando como puede por conseguir 1.000 o 1.500 euros para poder alimentar a una familia. Es lógico que esa persona esté cabreada con el mundo entero, esté cabreado con este estado de cosas. Y ese es un caldo de cultivo facilísimo para que lleguen, y que me perdone también el señor obispo, para que lleguen los vendedores de Biblias falsas a vender, o los vendedores de crecepelos a vender crecepelos que no te van a hacer que te crezca el pelo, pero tú vas a creer que eso puede ocurrir. Y ese es un poco el mundo en el que estamos viviendo actualmente, el mundo de la radicalidad, el de la acción y el de la reacción. Cree que yo debería hacer un discurso donde estuviese todo el rato diciendo todos y todas y nosotros y nosotras y contentos y contentas, y quienes empiezan a pensar que buena parte de los avances sociales que se hayan producido hay que volverlos a poner en cuestión y tenemos que retroceder. Hay personalidades del mundo de la intelectualidad que dicen que estamos viviendo un proceso de ruptura del contrato social que de alguna manera se ha producido y que eso es deliberado, que para poder cambiar una sociedad lo primero que hay que hacer es romper la que hay, y cuando esté hecha en muchos trozos recomponer esa sociedad como cada uno de esos ideólogos piensan que debe producirse. Nosotros estamos viviendo en España y estamos pensando que todos estos problemas que estamos viviendo, cuando ponemos la televisión y vemos lo que ocurre en el Congreso de los Diputados y vemos a Vox y vemos a Podemos y vemos el nivel de desencuentros y Cataluña sobre todo, y todos condicionados por la irracionalidad, que también es mucho más emocional que racional, que ya me dirán qué significa independencia a estas alturas en las que vivimos, en las cuales se quiere ser independiente pero se quiere seguir teniendo euros, se quiere ser independiente pero no se quieren poner fronteras, se quiere ser independiente pero se quiere ser parte de la Unión Europea. Al final la independencia es justamente todo lo contrario. La independencia es tener una frontera propia, tener una administración propia, tener una moneda propia y tener elementos que te diferencian de tu vecino. Pero no queremos diferenciarnos del vecino, sino simplemente decir que somos independientes, ¿no? Es muy, muy emocional. Se puede estar dispuesto a perder, a que las empresas se vayan, etc. Y ninguna de esas razones va a cambiar tu actitud, porque tu actitud es absolutamente visceral en un sitio y en el otro. Y como digo, podemos pensar que todo esto es porque somos muy españoles y los españoles somos así y que esto solo nos ocurre a los españoles. Pero si elevamos un poco la mirada, lo que nos ocurre a nosotros, que se expresa con Cataluña, que se expresa con todos estos problemas particulares que tenemos, en el fondo es igual a lo que le está ocurriendo a los británicos con ese Brexit que tiene prácticamente dividida en dos, como pasa en España con la independencia en Cataluña. El 50% de los catalanes no quieren la independencia y el 49 o el 48 si la quieren. Pues lo mismo ha ocurrido en Inglaterra, en el Reino Unido con el Brexit, que tiene completamente dividida y quebrada a esa sociedad que siempre había sido justamente lo contrario, la sociedad del raciocinio, ¿no? del establishment, del semi, como también dicen en Cataluña, en británico. Pero si te vas a Estados Unidos te encuentras exactamente lo mismo, una sociedad absolutamente quebrada entre un señor que niega el cambio climático y lo niega prácticamente todo, y que además lo niega desde la evidencia de que todo lo demás es un aparato que siempre ha estado contra el ciudadano, y se
convierten en adalides de ese populismo que estamos viviendo, pero que si sigues elevando la mirada te puedes ir a Brasil y encontrarte con que triunfa una persona como Bolsonaro, que es una expresión de la extrema derecha y que al mismo tiempo está liberando a Lula da Silva, y tienes millones de personas siguiéndolo y defendiéndolo y también viendo cómo esa sociedad está completamente enfrentada. Pero si uno quiere seguir mirando, pues miras a Italia y te encuentras con lo que está ocurriendo con la Liga Norte y con el Movimiento 5 Estrellas, y al final si miramos al mundo, pues no estamos tan solo los españoles en esta irracionalidad en la que estamos viviendo. Y que esto, insisto, creo que tiene que ver con el signo de los tiempos, que probablemente y afortunadamente no lo vamos a resolver como se ha resuelto históricamente a base de enfrentamientos ya violentos, pero que sí que atisba una nueva sociedad, un nuevo contrato social y una nueva manera de relacionar socialmente y de entender la política y de entender la comunicación y de entenderlo todo. Aunque todo haya existido históricamente, también era Hertz el que decía: no dejes que la verdad te pueda estropear una buena historia, ¿no? Hoy en día yo diría que prácticamente lo que se emplea es lo contrario: no dejes que la mentira no estropee una buena historia. ¿Qué hacemos los periodistas en medio de este escenario convulso en el que nunca sabremos a dónde nos lleva? Porque probablemente cuando estemos en ese nuevo escenario, los que no estemos somos los que nos ha tocado iniciar ese tránsito. Yo creo que nunca debiera ser mayor la responsabilidad de quienes tenemos o elegimos un buen día el oficio de contar lo que ocurre, que no es otra cosa que lo que es un periodista, ¿no? Para quienes tenemos la responsabilidad además de dirigir medios de comunicación, pues es vértigo. El papel cada vez es más testimonial. Probablemente los que estemos aquí todavía necesitamos seguir notando su tacto y el domingo tocarlo, por lo menos el domingo, pero ya a lo mejor muchos de ellos no lo tocan todos los días de la semana, sino que lo tocan algún día particular. Pero un chaval de 25 años no le hable de un periódico hoy en día, no le suena. Yo mismo reconozco que me he visto con el periódico aquí y con la tableta aquí, y al final estoy leyendo aquí lo que podría leer aquí, pero lo estoy leyendo aquí porque me he hecho digital también en eso. Respecto a los grupos de comunicación, pues precisamente por esa debilidad, antes un grupo de comunicación podía ser independiente o más independiente simplemente porque no dependía, y la independencia viene de la ausencia de dependencia, porque no dependía de nadie en particular, tenía una colección, una cartera de anunciantes tan amplia que le pudiera fallar una institución pública, ya no digo un gobierno o cualquiera de las empresas, no significara que pusiese en riesgo su negocio. Desgraciadamente, el crack publicitario que se produce por la confluencia primero de la crisis económica que se produce a partir del 2008 y el cambio de paradigma de la comunicación, de que dejan de ser importantes los medios tradicionales y buena parte de la publicidad hoy la concentran grandes operadores como Google o como Facebook, que son los que verdaderamente, porque a base de cobrar muy poco, pero en todo el planeta, las cantidades de los ingresos publicitarios que tiene Google diariamente o tiene Facebook, le garantizan esa independencia que teóricamente ya no tiene. Para un grupo editorial, que un gobierno se te ponga de frente y te niegue o te permita, pues te va a generar unas dependencias que no te las generaba antiguamente. Y lo que vemos hoy a los medios de comunicación es unas dependencias políticas que no tenían antes, y una falta, por tanto, de independencia a la hora de analizar la realidad, que es lo que le lleva pues a encontrarte esas realidades tan parciales como las que nos hemos podido encontrar esta semana, donde el mismo día había un periódico que decía que las listas de espera no habían crecido y otro que decía que se habían crecido, y estaban hablando los dos de datos que teóricamente se habían presentado ese mismo día. Yo creo que esa es una parte también de la muerte de los medios de comunicación, porque la falta de independencia le resta credibilidad, y lo que creo que hoy asistimos todos es una enorme pérdida de credibilidad de los medios tradicionales que son discutidos, porque cada vez además las opiniones públicas que se expresan a través de las redes sociales, etcétera, cada vez ponen más de manifiesto las contradicciones
de esos medios de comunicación. Por eso digo que todo eso está transformando la realidad, pero hoy en día, en todos los órdenes de la vida, eso sí hablamos de periodismo, porque si les hablo de hotelería, que algo que dediqué en los últimos tiempos, siempre ponía el mismo ejemplo de una era y otra. Hace 20 o 25 años, un turista se encontraba un pelo en la sopa del buffet y por mucho asco que le diera, no comería más sopa, pero cuando se fuera a su país se lo diría a su padre, a su madre, a su hermano y al vecino de abajo, pero no más. Hoy en día ponen una opinión en TripAdvisor y 11 millones de personas pueden estar leyendo eso en el mismo día y te pueden estar hundiendo el establecimiento completamente. Por lo cual, hoy en día, una de las palabras de moda en todo este entorno de comunicación, de transformación que estamos viviendo, es el de la reputación. Y la reputación lleva asociada a la palabra online casi siempre. Y es la reputación online lo que hoy más preocupa a las empresas, que por cualquier cuestión pueden entrar en una crisis reputacional enorme, que antes era mucho más difícil. Oye, el mayor intangible que tienen las empresas justamente tiene que ver con la reputación, porque un simple hecho que repercutido y amplificado en redes sociales, de repente un señor como Jordi Évole entra en una granja de cerdos y ve a unos cerdos que están en mal estado y te dice que eso es el pozo, y automáticamente al día siguiente tienes una crisis donde nadie va a comprar chorizo en el pozo y te puede hundir completamente la empresa. O sale un señor de Nivea diciendo que ellos no hacen anuncios para homosexuales y al día siguiente te encuentras un veto en redes sociales que te puede costar 150 años de historia de Nivea y que se pueda ir al carajo esa empresa. Hoy en día el poder tiene que ver con que todo el mundo tiene la capacidad de poder opinar independientemente del conocimiento que tenga de los hechos sobre los que opina. Y hoy en día en los medios de comunicación lo que existe fundamentalmente es un problema de reputación, a mi juicio. Se mezcla mucho más que las ideas, pues lo visceral, las emociones, ¿no? Como miembro que eres de la Academia de la Televisión y que has colaborado en la preparación de los debates electorales, ¿en qué medida se tiene en cuenta en el diseño del estudio, de la colocación de los diversos ponentes, todo este tema de las emociones, los colores, o todo esto, si nos puedes dar algunos criterios? ¿O? Por ejemplo, no tiene nada que ver estar sentado aquí que si estuviera de pie. Estar de pie te genera un nivel de nerviosismo, de tensión, que no te la genera de la misma manera estar sentado. Y no es casual que se decida, que se haya decidido de manera universal, que por los últimos años, si cualquiera cogiese desde el primer debate que se produce entre Nixon y John Fitzgerald Kennedy, que se produce los dos sentados, en un tono mucho más amable, al último debate, pues prácticamente no existe ningún debate en los últimos 10 años que se haya hecho sentado. Se hacen de pie porque eso significa que van a tener mayor tensión narrativa que si se hacen sentados. Ese es un elemento, por ejemplo, evidente. El hecho de hacerlos de pie es simplemente para establecer más tensión narrativa entre quienes están debatiendo. Pero a partir de ese momento, pues todo el mundo sabe del poder efectivo de los 140 caracteres, por lo cual todos estamos construyendo el discurso político pensando en 140 caracteres. Ya nadie escribe un discurso como los que escribía Churchill, donde había que leer varias páginas para encontrar desde un planteamiento a un racionamiento y a una propuesta final, que es como se han construido los discursos. Hoy en día es apelar a las emociones. Se vende mucho mejor. La publicidad de los años 50 te explicaba cómo funcionaba un coche. La publicidad a partir de los años 80 simplemente te preguntaba si te gusta conducir. Y se veía un coche, se veía un brazo, se veía en la carretera al fondo y no había, te decía si consumía más gasolina o menos, si en las cuestas se calentaba o no se calentaba ese coche, sino simplemente estaba apelando a la emocionalidad, al placer de conducir. La publicidad fue la primera, el primer sector de la comunicación en descubrir el valor de las emociones para vender productos, en generarte un afecto por un producto y luego proporcionarte ese producto como si fuese una vacuna al deseo que tienes de consumo.
lo descubrió la publicidad, pero después de la publicidad la ha descubierto la política. Y hoy la política, en sus eslóganes, en su interpretación, en su discurso, es un discurso emocional mucho más que racional. Siempre apela a la masa desde la emocionalidad. Todo eso, con todo eso, los asesores, los estrategas electorales, etcétera, construyen las campañas electorales y construyen la política en este tiempo en el que cualquiera que se mueva un poco con todos ellos sabe que detrás llevan una corte donde lo que se está es decidiendo el Twitter, el tweet que se va a escribir, el titular que tiene que salir. Al final lo que se está es componiendo un relato de la realidad, no se está describiendo esa realidad. Yo creo que hay elementos que demuestran claramente, hay debates que uno veía un debate de la clave con el señor Balbín y eran unos señores que no se interrumpían, que dejaban unos hablar a otro y tal. Si yo hoy se me ocurriese hacer un programa de esas características, pues lo veríamos menos de los que estamos aquí, con lo cual hoy lo que hace falta es pelear. Y precisamente cuando vemos a los Marguendas y vemos a esos perfiles completamente radicales, etcétera, no están ahí porque a alguien le guste mucho a ellos, sino porque saben que eso es lo que funciona desde el punto de vista de la audiencia, que eso es lo que va a garantizar que la posibilidad de que tú te cabrees frente a lo que dice uno de los tertulianos y que de alguna manera otro de ellos diga lo que tú querrías decir, es lo que te va a permitir mantener la atención sobre ese programa informativo, y por eso se construyen de esa manera. Me estoy dando cuenta, tu conferencia es de comunicación emocional, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que las noticias que más venden son las tragedias, odio, asesinato, violaciones, y esto está generando en la sociedad un clima de odio, de ira, de miedo, de temor, de preocupación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Son esas noticias las que realmente venden, los debates agresivos, ¿no? Que incluso se buscan. Entonces la sociedad está manipulada también por esas noticias que son las que venden. Y al final se va a convertir la sociedad en una sociedad de odio, de ira, de envidia. Por ser emoción, frente a lo racional. De hecho, la inteligencia emocional muchos la definen precisamente como la capacidad de entender, de empatizar con quien te está hablando y poder ponerte. Si somos capaces de entender a quien tenemos enfrente, es más fácil entenderse que si no entendemos al que tenemos enfrente. Con lo cual, es una paradoja, pero toda esta comunicación emocional lo que está haciendo es anular nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad para empatizar con quien nos debemos comunicar. Eso, primero, es antropológico. Hay muchos antropólogos que el miedo a la oscuridad, por ejemplo, que todos los niños tienen, el miedo a la oscuridad se explica fundamentalmente por el miedo que podía producir al hombre del neolítico, del paleolítico, despertarse en el medio de la cueva y ver que se había apagado el fuego, que te ahuyentaba la fiera, y saber que si el fuego estaba apagado y aquello estaba oscuro, podía haber una fiera dentro de la cueva, y eso significaba peligro. Ese miedo antropológico a la oscuridad lo tenemos desde el paleolítico, y eso es una emoción. A partir de ese momento el hombre ha evolucionado gracias a la capacidad que tenemos de transmitir noticias, y el fuego tarda, la noticia del dominio del fuego tarda unos 800.000 años en recorrer todo el continente africano hasta que llega a Europa, y es una noticia que vamos transmitiendo uno a otro. Yo sé cómo se hace el fuego. Las primeras crónicas que el hombre, los primeros periodistas, son aquellos que dibujaron los bisontes en las cuevas de Altamira y todas esas pinturas rupestres que encontramos en el paleolítico, neolítico. Eso es una crónica, eso es algo que quiere que te trascienda a ti en el tiempo, que aquello que has visto lo pueda ver otro más allá de tu propia existencia. Desde siempre hemos intentado transmitir conocimientos porque de esa manera sabíamos dónde estaba la caza, que nos podía alimentar, etc. Y eso siempre ha generado un morbo, no ha tenido que llegar el entorno digital para que en un accidente de tráfico la cola que se forma sea tan grande por el lado por el que se ha producido el accidente como por el lado por el que simplemente se para todo el mundo a lo que denominamos
el efecto Miró. Siempre ha habido un morbo tradicional por las malas noticias, por las noticias donde se producen hechos luctuosos, sobre todo por lo sorprendente y porque genera una reacción en el ser humano. El problema es cuando convertimos la realidad. Hay veces que nos podemos preguntar si es que hoy hay más tsunamis que antes o simplemente tenemos la capacidad. Tengan en cuenta que un hombre de la era analógica se podía morir con 80 años y podía tener agrupada, si no era una eminencia, si no era un político destacado, si no era un artista destacado, si un ser humano anónimo, normal y corriente de los que llenan las sociedades, pues se podía morir con 80 o 90 fotografías de toda su vida, de los 80 años de vida. Hoy 80 fotografías hace un chaval en dos horas al salir del instituto. Imaginen el material, o sea, hoy estamos todos, de todos podríamos escribir, si nos plantearan un programa de televisión sobre la vida de cualquiera de ustedes, podría obtener documentos gráficos que permitieran escribir un documental de cada uno de ustedes. Claro, el problema está que cuando tenemos completamente captado el planeta, podemos llenar de noticias luctuosas lo que antes costaba, porque o se producían del accidente de los rodeos, donde se producen 560 muertos, tenemos las imágenes del único cámara que había en la isla de Jorge Perdomo, cámara de televisión española, que se entera que ha habido un accidente aéreo y sale corriendo al aeropuerto y llega con aquello en llamas, pero no tenemos el accidente como tal porque no había una cámara entonces fija en la torre de control como hay hoy, y la había la comparativa con la caída de las Torres Gemelas, el impacto emocional que produce la caída de las Torres Gemelas nunca hubiese sido el que en Tenerife produjo el accidente de los rodeos, porque no tuvimos una percepción de lo que estaba ocurriendo, sino mucho después, y nunca vimos el efecto de esa tragedia, en todo caso los ataúdes que habían producido esa tragedia. Pero el impacto emocional que un americano le produce estar viendo la televisión porque ha impactado un avión sobre una de las torres, y mientras está viendo eso ver cómo en directo impacta el segundo avión sobre la segunda torre, y cómo a partir de ese momento empiezan a llegar noticias confusas de que otro avión está yendo a Washington, que se ha caído en Atlanta, el otro que cae sobre el Pentágono, esa sensación de caos de que la nación americana, poderosa, invencible, está siendo atacada de esa manera visceral, transforma completamente las emocionalidades. Es difícil sustraerse a la emocionalidad en un acontecimiento de esas características. Eso es un ejemplo a lo grande de lo que estamos percibiendo diariamente. Pero hoy los informativos, si no tienes cuidado, los puedes construir con YouTube, con vídeos de estos, donde si quieres coges una ola gigante que se ha producido no sé dónde, en otro sitio coges otra cosa impactante, y al final construimos una realidad completamente distorsionada de hechos impactantes, cuando la vida es mucho más natural y mucho más normal. Esa es la tentación a la que me refería, y a la responsabilidad que como periodistas deberíamos tener, para que no contando hechos que verdaderamente han ocurrido, porque esa ola se ha producido y ese accidente se ha producido, pero no desvirtuemos la realidad, porque la realidad no es tan violenta y tan asustante como a veces la presentamos en los informativos. ¿Habría alternativa a...? También está en el lector, está en el consumidor. A mí hay veces que me preguntan, ¿cómo se detecta una fake news? Pues no yendo a lugares donde no tengas la garantía de que ahí hay... Ya empiezan a existir mecanismos de garantía. Cuando uno está leyendo El País o alguno de los medios serios, debajo ves que está asociado a The Truth, a La Verdad, tal, donde se constata y se certifica la veracidad, más que la verdad, la veracidad de la información que se está ofreciendo. Yo creo que debemos ser enormemente cuidadosos. Hoy, cuando digo redes sociales, etcétera, uno puede publicar, y eso lo sabe bien Pepe, uno puede publicar una información y en la home de su tener un número de visitas determinado, pero enviar un WhatsApp y viralizar ese WhatsApp y terminar leyéndose más la información por los WhatsApp que se han ido circulando, que te han llevado a la home de esa, y con Google Analytics es muy fácil saber de dónde se viene y a dónde se va en el entorno digital. Al final, pues depende de lo que WhatsAppemos,
y depende de lo que compartamos y depende de lo que prescribamos de alguna manera. Históricamente el prescriptor era el periodista, era el editor. Hoy el prescriptor es el lector, que se ha convertido en lector y al mismo tiempo productor y distribuidor de información, bien por lo que escriba o bien por lo que comparte. Y eso es un hecho que está cambiando también completamente el paradigma. Eso a lo que obliga es que la responsabilidad que teóricamente y tradicionalmente debíamos tener solo los periodistas se traslada también a los lectores. Hoy yo creo que son más responsables los lectores de la difusión de la mentira que los propios productores de esa mentira. Es que no para. Es difícil, situarse racionalmente y no emocionalmente ante su discurso. Paco, sobre la digitalización de los contenidos audiovisuales convencionales. ¿Cómo digitalizar? Es decir, el salto al mundo digital de los contenidos audiovisuales convencionales. Bueno, vamos a ver. Tenemos grandes competidores, sobre todo como el entorno digital es. Desde el punto de vista informativo. El entorno digital es fundamentalmente audiovisual. O sea, si queremos que algo funcione y que algo circule, debe tener un contenido audiovisual. Mandemos una noticia. Sí, al ámbito que le puede interesar, le interesa mucho, pero no va a viralizar a millones de personas. ¿Qué pueden ver millones y millones de personas? Pues generalmente un contenido audiovisual. Nadie va a leer 10 páginas de algo que se va a viralizar y lo va a leer todo el mundo. Van a ver un vídeo o una imagen o una fotografía. Es contenido audiovisual. Eso, lógicamente, ya es una realidad. El primer medio de comunicación audiovisual de este planeta se llama YouTube. Se llama Antena 3, ni se llama Televisión Española, ni BBC, ni nada de eso, se llama YouTube. Y a los jóvenes de hoy en día les preguntan y si no saben cómo abrir esta botella, hay un tutorial en YouTube que te dice cómo abrirla. Y para cualquier cosa te vas a YouTube y habrá una solución, una respuesta o un interrogante sobre eso. El entorno es audiovisual, lo que los medios tradicionales tienen que transitar a ese entorno. Y eso aún no, como pasa con los medios tradicionales de prensa, etcétera, si no tienen claro el concepto, aquello que decía de las neveras y los fabricantes de hielo, si piensan que están vendiendo hielo y no frío, pues tardarán un tiempo. Yo me he encontrado una televisión que tiene justamente ese problema. Me he encontrado una televisión que, como digo algunas veces, es de las pocas con un cierto estándar nacional que no ha conseguido salir del televisor para colonizar el resto de pantallas que ya no son televisores. Es la única televisión que sigue viviendo en el televisor, porque buena parte de las grandes televisiones han conseguido salir de la televisión, del televisor, para irse a esto que es donde nos entra ahora mismo el mundo y donde vemos lo que ocurre en todo el mundo. Ese ejercicio habrá que hacerlo y lo haré y se hará como lo están haciendo el resto de. Eso significa cambiar conceptualmente que antiguamente había un señor en una televisión que era el programador y te decía lo que tú tenías que ver a la hora que el programador quería. Las noticias las vas a ver a las 2 de la tarde y la telenovela la vas a ver a las 4 de la tarde y la película la vas a ver a las 8 de la noche. Y de repente todas estas plataformas nuevas que van surgiendo dicen no, no, tú no eres ya el programador. No tiene por qué ser un señor que te obligue a ver las cosas a la hora que él quiera verlas. El programador puede ser tú mismo. Y tú vas a decidir cuándo quieres ver una serie, a la hora que quieres verla y cuántos capítulos quieres ver de una vez. Y si te las quieres ver todo de una vez en una noche, pues te ves los 11 capítulos en una noche. Y si te los quieres ver en 11 días, eres tú el que decide y no decide el programador. Eso está cambiando completamente las reglas del juego y aparecen nuevos operadores como Netflix, como HBO. Como, probablemente como ocurre en todo, tendremos una explosión y luego un reordenamiento de ese sector porque no cabrán todos y lo que yo no sé y nadie es capaz de saber es qué ocurrirá dentro de 10, 20, 25 años, cómo todo eso se habrá reconvertido para que al final
no sé si de todo eso saldrá una sociedad mucho más libre, donde todos podamos buscar lo que queremos buscar, o una sociedad mucho más alineada y alienada en torno a unos determinados valores. Después del caos que estamos viviendo, surgirá un orden. ¿Cómo sea ese orden? Pues yo creo que, como me dijo mi padre, poco antes de fallecer, viendo uno de esos telediarios nefastos llenos de malas noticias, me dijo: niño, creo que ya no me pierdo nada.